Gigi, I've decided not to leave this town. Maybe I can stay and find some other nice people who will like me and accept me for who I am. Trust in your spirit, yes, yes, that's exactly what I'm talking about. Es mi primera vez en un crucero y pues al principio se siente un poco raro por el movimiento del bote, pero uno se va acostumbrando poco a poco. Muchas cosas interesantes como primera vez de venir a un crucero. Se necesita pasaporte de identificación de Estados Unidos, nada más, no hay ningún problema con eso. La embarcación comienza más o menos a las 11 de la mañana hasta las 3-4. Dependiendo de a qué horas pusieron la cita en la página online. A la tarjeta que les van a dar a ustedes va a tener toda su información, la información de cuándo es la hora de la comida, también la llave para la puerta, su identificación cuando entren y salgan del barco. Algo importante, toda la comida está incluida. Los camareros van a dejar todos los días como el horario del día, qué es lo que van a hacer, shows, entretenimiento, cosas importantes, reuniones mandatorias, lo que tenga que haber en el día. Es interesante, es bastante, bastante simple de entender. Vamos a dar un simple tour a la cabina para poder prender las luces sin cierta la tarjeta. Simple, sencillo. Hay suficiente espacio para las maletas. Refrigerador. Ven acá las maletas. Espejo. Esta parte tiene una caja fuerte, los chalecos, perfecto. Cuando llegamos acá solamente había una cama, esta y esta, tuvimos que decirle al camarero para que las hiciera. Toallas de piscina, normal, relajado, y nosotros hicimos el balcón. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en el balcón, pero obviamente como está bastante oscuro de noche, no se ve absolutamente nada. Pero bueno, pensé que me iba a sentir más mareada por el movimiento de las olas y todo eso, pero se siente normal. Obviamente también traje medicina para mareo, pero no fue necesario tomarla. Y no, nada, súper genial, una experiencia que vale la pena hacer. Barata para todas las buenas cosas que tiene. Vamos a hacer un pequeño tour del baño, disculparán el desorden adentro. Pero es simplemente sencillo, buen tamaño. Para curiosidad, si ustedes quieren, pueden traer su propio jabón, su propio shampoo y también condicionador, pero ellos ofrecen también lo de ellos. Y no nada más cualquier cosa personal, es simplemente también dependiendo de sus necesidades, qué es lo que necesiten. Y pues para la próxima vez, uno no tiene que necesariamente traer esos objetos personales.
Siempre van a ver esos anuncios a cierta hora para dar información importante, ya sea de los shows, entretenimiento, cualquier cosa que esté pasando en el bar. Bebidas alcohólicas son bastante caras, más o menos son 11, son $9.50 más los taxes, más la propina, son más o menos $12. Las propinas vienen incluidas en la mayoría de los cheques y hay la opción cuando uno compra el tiquete por internet de pagar las propinas antes o después. Dicen que más o menos que son 12 a $13 diarios por persona. Ya lo pueden pagar al principio o al final. Si deciden pagarlo al final, nosotros nos quedamos 4 días, son $53 más o menos. Que al final de cuentas me parece bien, no es necesario darle efectivo a los camareros, a los meseros, porque ya viene todo totalmente incluido en la tarjeta de crédito. Siempre va a haber notas adicionales en las partes que necesitan saber del horario. Dicen si tiene algún valor añadido y lo tienen que pagar. Aquí no necesariamente necesitan pagar con su tarjeta de crédito o débito. Pueden utilizar la tarjeta que les dan ellos. En todos lados lo van a recibir. Con la tarjeta le llaman Sale and Sign, que tiene el nombre, el número de cuarto, el número de folio y el nombre de la persona. Algo también súper importante. No se puede traer agua, solamente bebidas enlatadas. Y por cada persona pueden traer una botella de vino, una botella de champán. No se puede traer ninguna bebida alcohólica muy fuerte. Pero también si deciden pueden traer cervezas. Creo que no hay ningún problema con eso. La opción para el agua, pueden traer un envase, si quieren, un botilito, le llamamos en nosotros en Colombia. Pueden tener, reutilizar una botella plástica y en diferentes lugares de los restaurantes pueden volverla a llenar o pueden tomar alguna bebida que ellos ofrecen. Yo, por ejemplo, yo al principio compré 12 botellas de agua para la familia y para mí. Y ya, fue suficiente, ¿no? Y fueron como más o menos $5. La comida, totalmente la comida está incluida. Hay pizza que es 24 horas, súper deliciosa, recomendable. El horario para la cena, la comida, tiene un horario específico. Uno puede escoger entre las 6, las 7 y las 8. Si uno por alguna razón pierde la hora de cena, después de las 8:30 uno se puede volver a ir al restaurante y puede volver a comer. Ellos ya tienen una carta designada con la comida, el appetizer, el aperitivo, el plato fuerte y el postre. Pueden pedir agua, pueden pedir bebidas ya sea alcohólicas o con soda, pero eso ya tiene un valor adicional.